encima de naranja. Esta sí, habíamos hecho el video con aquella, con todo el proceso. Tecito, jugo de naranja, miel y azúcar mascabo. Ah, este tiene azúcar mascabo, claro. Bueno, dale. Sí, sí, vamos a ver qué tal está. Lo va a probar. Opa, lo va a probar Gustavo. Acá sí, vamos a probar la bebida de los vikingos. Mirá, muy buena efervescencia. Lindas las burbujitas. Acá. A ver qué tal. Está dejando. ¿Es agradable o desagradable? Ah. El cuerpo está rico, está muy dulce. ¿Muy dulce? Dulce. Dulce. Perfectamente puedo soportar bastante naranja. La Coca-Cola, perfectamente me puedo soportar. Bueno, ese es el hidromiel que tomaban los vikingos, que tomaban los griegos, egipcios y demás. Eso es el famoso hidromiel. Perfecto, me tengo que dejar el pelo largo. Tenés que dejarte el pelo largo y salir con un hacha al estilo. ¿Y te parece? Me voy a agarro el hacha y me voy a construir un barquito. Un barquito. Bueno, salud, familia. Salud, gente. Estamos ricos. No pierdan nada. Tienen la receta ahí. Yo ahora les subo junto con el video la receta. Está efervescente, ¿verdad? Tiene burbujas, sí. Y todo. Sí, se ven ahí las burbujitas. Para poder mantener un cuerpito. Así, todo, así, todo trabado. Todo trabado. Cima de naranja, iniciada el 13 de julio. ¿Tá? Y está pronta el 15 del 07. Sí. Bueno, estamos grabando. ¿Vamos a probar esa cima? ¡Opa! ¡Ay! ¿Se va a salir? ¡Al vaso, al vaso! ¡Al vaso rápido, Gustavo! ¡Ah! La ropa, me quiero morir. No, tocó. Bueno, serví en el vaso para que se vea la espumita. Ahí está. Bueno, como ves. Bueno, poneme. Te lo pusiste todo vos, no lo podés. Yo, no podés tomar. Si sí, podés porque está con levaduras, el fermento es con levadura. Acá tenemos cima. Pasó Gustavo, claro, lo que pasa es que acá hoy estuvo la estufita prendida. Mirá lo de él como se hace loco, mirá qué efervescencia, qué lindo. Tienes otra mapa, no me alcanzás con la cebolla. Está grande, está poderoso. Es la bebida de los vikingos, el agua miel famosa de los vikingos. Esta es de naranja, pero también la de ahora me da un poco de miel. Ah, está, esa no hizo tanta. Te lo recomiendo, está bueno. Está bueno, bien, está rico. Bien para acompañar una comida, sin planta cualquier resto. Esa es la idea. Dejar de tomar los refrescos o tener otra opción, no dejarlo de tomar. Está bueno, bueno, él está hablando de la comida. Vamos a brindar en la comida en el día de hoy con cima. La hidromiel de los vikingos. Salud. Salud. Por mucho listo. Por mucho.